Muy buenas chicos, ya estamos aquí en el episodio número 2 de Foto Épico Paranoica. La verdad es que hubo mucho apoyo en el episodio 1, por lo tanto vamos a seguir. Chicos, daros la enhorabuena a todos los que adivinasteis el mapa de Express, el mapa oculto que yo no tenía ni puta idea de cuál era. Y la verdad es que estuvieron muy bien los comentarios. Y nada chicos, vamos a empezar a analizar las fotos de esta semana. Me muero. Atención, aquí tenemos un misil Hellstrom que le está dando por detrás al señor Rompetodo 2000. Brutal la bajada. Y luego ya esta foto para mí es una de las mejores que he visto. Volando el hombre enjambre con su todo su material, su hacha, su pistola arriba, sus campestres. Espectacular el vuelo. Luego tenemos haciéndole la maricura, los peridos de la nariz con las gafas de competitivo del señor Willy Rex, enorme. Luego ya el vuelo con los dos cuchillos, uno en cada mano, y tenemos a Jesucristo detrás rezando que ha muerto. Brutal el vuelo, grande. Y luego el señor que se está ahogando como yo ahora mismo porque no tiene por dónde respirar. Esto no es un cuchillazo ni nada, no puede respirar con tanta tela, macho. Y luego ya esta foto, que alguien me explique qué coño es esto. ¿Por qué este señor tiene los pies de 2 metros? ¿Por qué tiene una mano ya que está cogiendo la escalera? No lo entiendo, chicos, por favor, explicádmelo, joder. Uy. Y luego tenemos al señor Ozil, el del Madrid. ¿Os adivináis los ojos de la otra vez? ¿Os acordáis? Pues entrando, volando por delante, haciéndole un Dolphin Dice aéreo, brutal. Y luego ya el señor que está volando, no sé por qué en el mapa, creo que es el de Carrier, debajo, volando, haciendo un movimiento en el aire. Alguien me explique qué coño está pasando aquí. Luego ya tenemos a Ozil, que nos vuelve a aparecer otra vez por los mapas con su mirilla. Grande Ozil. Y luego ya la bajada del otro Hellstrom. Brutal el señor con el pie de apoyo levantando el escudo, intentando evitar lo inevitable. La verdad es que lo tiene bastante jodido para sobrevivir. Y atención chicos, que ahora llega lo fuerte. A ver, vamos a intentar explicar qué hace el señor este haciendo un pino en el mapa de standoff con las manos puestas, con el apoyo de la gravedad en los dedos grandes. No sé qué coño está pasando, pero está haciendo un pino enorme, enorme este chaval con el tanque detrás. Y luego ya viene aquí donde tenéis que participar vosotros, por favor chicos, decidme qué mapa es este, porque no entiendo qué mapa es. Pero fijaros que abajo aparece lo de Talent, ¿vale? Lo de la música que metí yo en un troll epic, que aparece en todos los mapas. Y no sé qué coño mapa es este, chicos, averiguadlo, por favor. Y luego ya el señor desactivando la bomba, estilo sexy, grande, con la manita en el suelo, en el mapa de Knockdown. Y para terminar, casi tenemos un salto de Dolphin Day. Un salto brutal que se esquiva el misil que le viene. Ya para terminar, ¿cómo coño puede ser una cámara de muerte final con todo un Tomahawk en toda la boca? Me he quedado loco, Alberto. ¿Cómo coño puede ser? Un abrazo bien fuerte, chicos, y nos vemos en la próxima. Adiós.